Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras Media. Aquí estamos en el Congreso Eucarístico Internacional y tenemos aquí con nosotros hoy la hermana Susana Rodríguez de las hermanas Marianitas, que trabaja en la pastoral en Pujilí. Hermana, usted está participando en el... Congreso Eucarístico Internacional, que trabaja el tema fraternidad para sanar el mundo. ¿Cuál es la importancia de este tema en el trabajo pastoral que usted realiza? Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, hermanas que nos escuchan. Eh, primero que todo, muchas gracias, Padre Alcides, por esta oportunidad. Pues estoy muy contenta de poder participar en este Congreso Eucarístico porque el tema es hermoso. El Señor le ha iluminado a nuestro Papa Francisco para este tema, fraternidad para sanar el mundo. Pues sí, yo estoy trabajando en Pujilí, una tierra muy hermosa, la tierra del danzante, ¿no? una tierra que de verdad vive la fraternidad, eh, que acoge a, a los misioneros. Eh, yo estoy solamente un año allí me siento muy contenta, muy feliz. Hay una vivencia de la fraternidad muy vibrante en el pueblo y en la gente de Pujilí. Y pues es muy importante este tema porque todos somos vulnerables en el sentido de que podemos vivir o dejar de vivir la fraternidad. Somos seres humanos. A veces heridos que herimos, por eso necesitamos sanar nuestras heridas para poder ser instrumentos de fraternidad. Y ahora que comparto con los jóvenes, yo estoy sobre todo yo doy religión e inglés a los chicos más grandecitos de décimo, de primero de bachillerato y pues veo que sí todos todos ellos tienen y tenemos nuestras heridas desde la infancia, a veces desde antes de nacer. Y entonces, qué importante es que, que tengamos esa conciencia de que vivimos entre personas heridas para no herirlas más, para ayudarlas a sanar esas heridas, sanar primero las nuestras y luego ayudar a sanar a los demás sus heridas. ¿Y cómo la Eucaristía es sanación de estas heridas eh, en el cotidiano de la vida? Pues sí. Eh, como acabamos de escuchar a la hermanita rosemary no, ella nos ha recordado algo muy hermoso, no, que una interpretación de los padres de la Iglesia de qué es la Eucaristía es la mesa de la palabra, la mesa del banquete de la Eucaristía y la mesa de la solidaridad, el después del Amén. Entonces pues yo digo sí que es importante recordar estas tres, eh, estos tres puntos esenciales a la Eucaristía, de que llenemos nuestro corazón corazón de la escucha de la palabra, del evangelio, de la buena noticia, ¿no? eh, que alimentemos nuestra fe, nuestro, nuestro corazón con el cuerpo de Cristo, con la Eucaristía propiamente dicha, pero luego también que podamos vivir esa tercera mesa, la mesa de la solidaridad. Uh, ahorita se me viene un nombre así, como soy de Riobamba, siempre recuerdo a Monseñor Proaño, entonces, ¿no? El que cuando yo era niña alimentó, mi corazón con esa eh, opción por los más pobres, ¿no? Que se ha hecho sangre de mi sangre. Y entonces yo veo que la Eucaristía es el momento más importante de la vida de un cristiano porque nutre su, su mente, su corazón con la palabra, nutre su fe, ¿no? Su, su vida espiritual con la con el pan del Señor, con el cuerpo de Cristo, y pues nutre también esa fuerza espiritual que necesitamos para vivir la solidaridad. Siempre y en cualquier parte del mundo encontraremos hermanos que sufren, hermanos que necesitan una mano solidaria, entonces todos necesitamos nutrir nuestra solidaridad. Una palabra de esperanza sí, para nuestros jóvenes, nuestros agentes de pastorales, para la gente de cada día, ¿no? de, la, de esta experiencia que usted está viviendo como participación en el Congreso Eucarístico Internacional. Muy bien, padre Pues. Yo me quiero dirigir ahora sobre todo a los seminaristas porque he encontrado aquí muchísimos bueno. y jovencitos y, y muy digamos así abiertos a cada mensaje, muy con un corazón muy joven y muy sí abierto a la esperanza. Quiero decirles a ellos y a todos los jóvenes de mi patria que pues volvamos a sí, alimentar nuestro corazón. Con, con la Eucaristía, con la palabra del Señor. Fíjense que hay, hay muchos, somos muchos los que, eh, a pesar de ser seres humanos débiles, Queremos ser un puente, un canal de gracia para los otros hermanos que están en búsqueda de Dios, ¿no? Yo les quiero animar a los jóvenes que abran su corazón a la llamada del Señor, que sobre todo en este Congreso Eucarístico, el Señor va a llamar a muchos jóvenes, está ya llamando a jóvenes ecuatorianos a que sean misioneros de esperanza, a que sean sacerdotes también. ¿Por qué no? La vocación más hermosa que el Señor puede dar a un ser humano, que sea su sacerdote. Y les quiero invitar, queridos jóvenes, a ustedes que son muchos de los que me escuchan, tal vez futuros profesionales o ya profesionales, a que piensen la posibilidad de dar un año o unos años de su vida para nuestros hermanos del África, de donde yo con mucho cariño recuerdo y espero volver algún día, donde estuve 18 años, Padre Alcides, por misericordia de Dios. Qué bonito. Muchísimas gracias, hermana Susana, por compartir con nosotros esta experiencia que estás viviendo en el Congreso Eucarístico Internacional y con este mensaje para nuestros jóvenes seminaristas, a todo el pueblo de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Padre Alcides. Okay.